¿Ahora qué? ¿Cómo remediaremos todo esto? Solo hay una cosa por hacer. Solo una. Hay tierras que no están contempladas dentro de la deuda de la empresa. Podemos venderlas al igual que el viejo taller. Una vez con la hipoteca de la casa, podremos obtener un crédito en el banco. ¿Esa es tu idea? Con el préstamo que podamos conseguir, podemos pagar parte de la empresa y también ganar algo de tiempo. No lo harás, Shimal. No dejaré que vendas las tierras que nos quedan. Y mucho menos que te deshagas del taller, hermano. Parece que no te das cuenta de lo serio de la situación, Elder. ¡Perdimos todo lo que teníamos! ¿Quieres pagar una deuda creando otra deuda? Eso solo nos dará un poco de tiempo. Debemos buscar una solución a largo plazo. Muy bien, entonces, ¿por qué no propones algo? Tú eres el que estudió en el extranjero. ¡Es su oportunidad! Muéstranos lo que sabes y sácanos de este problema. Quiero ver de lo que estás hecho. Debemos encontrar otra solución. No. Ya no me digas esas tonterías de que quieres conservar el viejo taller. ¡Se nos acabó el tiempo, Elder! ¡Se nos acabó! Entonces démonos prisa. Mira, Shimal, ¿cuántos somos? Nos tomará unos días arrancar el taller que mi padre nos dejó. Yo ya tengo una parte avanzada. Podremos iniciar la producción. Juntos saldremos adelante, Shimal. Veo que aún sigues siendo un soñador, ¿verdad, Elder? Nunca dejarás de soñar. Te recuerdo que el dinero que teníamos ya lo perdimos. ¿Ahora qué? No podemos seguir solo con el cultivo. Eso es algo que ya vimos. Necesitamos crear nuestra propia marca, terminar lo que nuestro padre dejó inconcluso, hermano. Bien pensado. ¡Felicidades, Elder! Con esas maravillosas ideas, ¡nos vas a arruinar! Pues tú dijiste que ya estamos en la quiebra. Y déjame recordarte que no fue mi culpa. Ah, ya veo. Con cualquier pretexto, ahora me lo echarás en cara, ¿verdad? Shimal, escúchame por un momento. Estamos así por tu forma de actuar. Tienes que escuchar mi propuesta. ¡Debes confiar en mí! ¡Pues yo ya no puedo confiar en ti! Tendrás que hacerlo. ¡No tienes elección! ¡Eso nunca! ¡Basta! Quiero que se calmen primero. Tenemos que hacer algo más importante. Hay que hablar con Kudre Soilu y convencerlo de que cambie de opinión. Jefika irá con él. Si eso no funciona, ya veremos qué hacer. Escucha, mamá. ¡Basta! Mira. ¡Cállate! ¡Shimal! Hasta que escucho sus gritos. Van a matar a la señora Bereket. No, mientras Elder esté con ella, nada le pasará. El señor Shimal. Alas, ve a cuidar a tu hermano que no haga una tontería. Por favor, mamá. Va a querer vengarse conmigo. ¿Qué me están mirando? ¡Fuera de aquí! ¡Llévate a esa niña! Vete, Hatice, y quédate adentro con Lale. Yo limpiaré aquí. ¡Exigimos, sí, vamos! ¡Vamos! ¡Que nos pague! ¡Queremos que nos pague! ¡Tenemos que ir! ¡Tenemos hijos de nuestra familia! ¡Él es el que nos va a pagar con nuestro dinero! ¡Silencio! ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué es lo que quieren? ¡Queremos nuestro dinero, Shimal! ¡Entréganos lo que es nuestro! ¡Ahora se van a rebelar contra mí, ¿verdad? ¡Cállense! ¡Ninguno va a recibir su pago! ¡Cállense! ¡Queremos y esos gritos! Creo que son los trabajadores. ¿Cómo se atreven a venir a mitad de la noche a mi propia casa? Si no se va de mi casa, llamaré a la policía para que los encarcele. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Hermano! ¡Hermano! Por favor, tranquilos. Vamos a incendiar la casa. Así es, venimos por ustedes. Señores, tranquilos. Un momento, escúchenme. Están todos despedidos. ¡Lárguense de aquí! ¡Shimal! ¡Suélteme! ¡Tranquilos! ¡Guarden silencio! ¿Sabe que no hemos comido nada? ¡Nadie tiene pan en su mesa y eso no es justo! ¡Que cumplan las promesas que nos hizo! ¡Señor Elder, nuestros hijos tienen hambre! Señores, les prometo que yo les pagaré. ¿Pero cuándo? Vayan mañana a la empresa y yo les voy a pagar. Gracias, señor Elder. Señor Musafer, ¿alguna vez ha pasado algo así? Siempre les hemos pagado. ¿Han sido tratados injustamente? Si es así, discúlpenos. Lo siento mucho. Como les digo,
El día de mañana les pagaré. Es cierto, la situación de la empresa es crítica, así que la decisión de quedarse es suya. Gracias, confiamos en usted. Gracias, lo agradecemos de verdad. ¡Podemos irnos, compañeros! ¡Mañana tendremos nuestro dinero! Ya nos dio una respuesta. Vámonos. Tiene razón. Muy bien. Que no sea una mentira. Elder, vamos, hijo. Vamos. ¡Malditos traidores! Ya cálmate, cálmate. Vamos adentro. Vamos. Se quemaron. Bueno, casi nada. Buenos días, princesa. Buenos días, amor. Te preparé un delicioso desayuno. Has estado trabajando mucho. ¿Y este emparedado, amor? Solo está más tostado, amor. El término es bien cocido. Y a mí me gusta la carne en ese término. Lo hiciste tal como me gusta. Pero sigue practicando. Me levanté muy temprano para hacerte el desayuno. Hasta Shukran y Hatice seguían dormidas. Merezco las gracias. Muchas gracias, esposa mía. Mira cómo me como este emparedado bien cocido. Elder. Como estaremos aquí por un tiempo, quiero buscar un trabajo. ¿Qué piensas? ¿Qué trabajo? No sé, encontraré algo. Cariño, no has disfrutado la finca. Yo puedo trabajar y cuidar de ti. La situación de la empresa no es buena. Pero quiero trabajar y ayudarte. No insistas, Namé. Lograré resolver los problemas. No te preocupes. Estoy segura que lo harás. Pero déjame hacer algo. Ya tengo que irme. Hoy les pagaré a los trabajadores. Y después hablaremos con Kudretsuilu. ¿No has desayunado nada? No tengo hambre. Al menos un poco de jugo. Déjame prepararte algo. ¡Me voy, Namé! Comenzaré a buscar un empleo, ¿de acuerdo? Tal vez pueda enseñar música como lo hacía en Estambul. ¿Elder? Retiraré la mitad del dinero que me dejó mi padre y les pagaré a los trabajadores. Pero es algo temporal. Tienes razón. Shefika hablará hoy con Kudretsuilu. Él es su tío. Mi madre cree que funcionará, pero mi hermano no está muy de acuerdo. Debo decirte que se lo advertí a Shimal, pero no me escuchó. Pudo más su avaricia. Seguro que buscaba lo mejor para su familia. Cometió un error, Elder. Uno grave. Tú sabes cuánto invirtió Mahmud en esa empresa. ¿Y qué pasó? La perdió con mucha facilidad. Shimal es un necio. Pensó que sería millonario. ¿Y ahora? ¿Dónde está? Tú eres diferente. Veo a Mahmud en ti. Es como si su alma viviera en ti. Haz lo que tu corazón te diga. Debes terminar lo que tu padre comenzó. Que esto produzca. En cuanto empieces a trabajar en este viejo taller, piensa en cómo recuperar el dinero que tu hermano perdió. Haré lo que esté en mis manos. Y yo voy a ayudarte, Elder. Lo que necesites, dinero, una idea, un punto de vista, yo te daré lo que me pidas. Muchas gracias, tío Kemal. Gracias. Tú eres mi recuerdo de Mahmud. Benimsin, kaderimsin, yüreğimde açan tek çiçeğimsin.